producieron un CD de artista Muse, no sabía, no me encajaba. Estuve dos o tres días dando vueltas a la cabeza y tal, hasta que el director del colegio ya me propuso lo que era de lo que se trataba, de lo que iba el tema y tal, y me gustó mucho la idea. Claro, ya te digo, un poco nervioso hasta que llegas al sitio. Cuando empiezas a rodar un poquito, pues ya te vas soltando, hasta que ya al final te sueltas y ya eres uno más, un niño más, pero con enseñando un niño grande que enseña a los niños chicos. Estamos utilizando mucho el reciclaje de cosas que la gente tira a las escombreras de los puntos limpios de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, palés de madera, trozos de madera, postigos antiguos de las puertas y tal. Y sobre todo nos centramos mucho en el tema del medio ambiente, de cómo, o sea, inculcarle a los niños en la conservación del medio ambiente. El primer año me marqué como objetivo hacerle ver a los niños que hay más cosas que, ya no por tener nada en contra del deporte, pero que hay más cosas que el fútbol, hay otras cosas que no son el fútbol, que no son las redes sociales, las tablets y eso. Y vamos, que el arte es una manera buena para expresarse. O sea, niños que sean tímidos, cómo pueden romper la timidez, cómo se pueden expresar ellos por medio de con un pequeño gesto de un lápiz color. Y la compañía, la intelectual entre niños, entre el niño conmigo, los niños también, la confianza que tengo con ellos, la cercanía que tienen ellos conmigo, me ven por la calle y me siguen tratando como si estuviésemos en el colegio. O sea, muy bien. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, sí. Este nuevo curso, como estamos un poco condicionados con el tema del virus este y tal, pues estamos haciendo otras cosas distintas. Estamos trabajando más al aire libre, ¿no? Lo que es el tema de los murales que hacemos en el centro, dentro del centro del colegio, en el patio. Están los niños tomando contacto con los pinceles, con la mezcla de colores, de pintura plástica, haciendo cosas distintas, ¿no? Y todo figurativo, o sea, nada de pintar una cosa en concreto, nada, ¿no? Mezclar mucho color, un color con otro color, y los niños, para que los niños aprendan a manejar el pincel, claro, porque sin saber manejar las herramientas, pues no, pues te ves limitado. Y sí, están bien, ellos disfrutan, claro, disfrutan el hecho de mancharse, de enfrentarse a la pared en blanco y pringarse las manos y ponerse pringando. Los padres me lo dicen: avísanos cuando toque eso para que los niños vayan vestidos de faena, porque si no, claro, ya tengo a los padres avisados, y cada vez que eso, pues ponemos un WhatsApp y los padres los visten a los niños como para que si se ensucian no hay problema. Pero los niños disfrutan en el patio, disfrutan. El año pasado nos quedamos con las ganas de hacer el Día Muse, ¿no? Pero no pudo ser por el tema de la pandemia. Como estaba tan alto los niveles de contagio y eso, pues tuvimos que pararlo ahí, ¿no? Pero este año nos ha dado un margen y hemos podido hacer el Día Muse, ¿no? Y con ello he contado con la participación de los padres, que han venido en grupos pequeños, y con los niños y profesores, ¿no? O sea, los padres por un lado, acabando algunas cosillas que teníamos que hacer de temática que hemos dado en el colegio, del Día de la Paz, del Día de la Violencia de Género, el Día del Niño. Y por otro lado, los niños, ¿no? O sea, independientemente de los padres, los niños en otro lado, pues estaban acabando algunos paneles que nos quedamos por acabar, ¿no? Fue un día interesante porque eso, fuimos todos al patio. Y estuvo muy bien, claro, todo eso guardando las medidas de seguridad, todas las medidas correspondientes, con mascarilla y con todo, ¿no? El arte en todas sus facetas. Una válvula de escape, un viaje, un cambio de estación, una flor de primavera, una hoja seca en otoño, la luz del verano, el letargo del invierno, la tristeza, la alegría, una mirada diferente, la suma de emociones, abrir puertas, dar vida a espacios olvidados. El color, las texturas, expresarte.